Estamos aquí cogiendo papas del patio. Son papas rojas y hay muchos. Yo creo que eso ya es un poco. Misu quiere uno rice. Okay, cover it back up. You. Misu quiere uno papa. Can I do the picking? No, I want to. You have the job to fill the basket. ¿Y esta? Papi, ¿y esta? Ok, esa también, Brian. Brian. Ok, vamos. Down, no, dicho, Iván, no, pie. Pat esto down primero. Papi, ¿tú puedes pat esto down con eso? Come on, Mr. Pickens. Here. Deep. Oh, some have holes in Troy, oh, Papi. Yeah, from you stabbing them. Oh. Go deeper. And right here. You never did right there. Yep, I knew it. Okay, you say that like every second. I get it. That's right. No. Mira, Fede. Creo que había un huevo. ¿Un huevo de qué? De la gatija, yo creo. Mira. Vamos a esconderlo. Sigue buscando. Aquí. Okay, let's put it back. Wait, let me try. Ants are biting us. Pongan el huevo la gatija de vuelta. El mío está picando yo. Okay, ese palito es una mata de yuca. Tienes que sembrar el palito para atrás, Bryce. Okay. Tápalo, Brian. ¿Cómo está guataca? El mío está picando yo. Vamos a buscar la próxima planta. Vamos a buscar la próxima planta que esté lista. A ver, vamos a buscarla. Venga. Mira, papi, papi. ¡Ay, está tu amiga! Vamos a echar este spray ahorita, ¿ok? Mira, Gopi. Mira, Gopi. ¿Qué tipo de planta es esta? Algo nos dio en el culo. Mira qué rico está ahí. Coge esto. ¡Ah, mi pie! Brian, va a irme de los pies dentro de la de sprinkle. Dale, de la regadera allí. Mientras, Bryce, tú y yo, coge la guataca y vamos a buscar otra planta que esté lista para recoger el papa. Mira. Mire, entonces, esta está muy verde. Parece que todavía no está. Esta está bien ya es eso, amarilla, papa? Y madura, sí. Así que vamos a Brian. Vamos a, Brian, a ver si esta uno. Tiene. Sí, no. coge. Pero tú comes tanto. No, papi, esa es mejor. Okay, Brian. Dale. Por lo menos dame un turno. Yeah, you already got one. Muestra, Bryce. Estos son papas. Son papas de la chiquitica. De las que cayó. Se comen con cáscara y todo. ¿Qué va a dar? Este grande. Bryce, you already have. Yo sé, solo déjame tratar, ya tú terminaste. Ah, yo voy a ir para adentro, mío pie está. Ok, vete. Ok, perdimos un trabajador. Brian. Échate spray. Ya. Ok, próxima. Busca otra planta que esté media seca. Búscala tú, dale. Coge esto. Estas son de las papitas esas que se comen enteras y se usan como estofado o frita. Esta es chiquita, pero está súper seca. Ok, vamos a patatar esa. Está muy, muy pequeña, eso no tiene nada caso. Cuando se secan, se mueren. Ajá. Hasta el año que viene. Mira, un baby. Mira qué bueno está el suelo. Uh-huh. Recuerda que esto era todo arena. Nada más que había arena. No, esto era hierba. Y arena muy malo, bajo. Y le echamos los good chips y enseguida se está poniendo negra. Aquí hay uno súper seca. Esto como bien están bien, ¿eh? No, eso también se puede recoger ya. Ya tienen las hojas bien secas y bien amarillas. Pero mira, esto es súper seco. Está muy pasada. Wow. Tiene unas buenas.
Mira esta. Este se parece un doble. Ajá. Son jimagua. Mira, ahí hay una baby, bien chiquita. Este está rotten. Ajá. La dejamos pasar mucho tiempo. Y hay algunos bebés. Los bebés se pueden plantar. Sí. Pero esta está rota. ¿Viste qué buena se ha puesto la tierra? Está negra y con mucha materia orgánica. Eso de los wood chips, esto de la piruta de, que echamos, que las lombrices y los hongos la descomponen y se convierte en tierra buena ahora, ¿ves? Ya hay en un par de años van a poder crecer mejor la. Ya vamos a sacar esta. La papa. Esas dos, sácala. Pero están verdes, mira. Está bien, ya están listas. Mira. Dos buenas. Esa produjo mucho. Bella está ayudando. Hola, Bella. Esta tiene mucho. Esa dio una libra de papas casi. Y vas a echar las plantas muertas ahí para piso para que se conviertan en abono, ¿ok? ¿Eh? Ahí no hay más nada. No vi que Brian lo estaba hablando muy duro o algo, porque siempre se les escondieron algunos para abajo. ¿Esta? La próxima. ¿Estás seguro que quieres esta? Sí. Ahí se soltaron muchos pampices. Wow. Esta está mala. Esta está mala. ¿Y esta? Cogió pudrición. Ya, la que tiene pudrición no la coge. Esta mata está enferma. Esta tiene mucho hueco. Yo creo que yo metí algunas. ¿Esta sirve o no? Yo creo que no. Bótala. Ok, vamos a buscar otra. Vamos a tratar esta otra acá. Yo creo que eso todavía está verde. Sí, pero ya hay mucho calor ya y aquí en la Florida no sé, se da muy buena. Y se pudren, buenas. Se pudren si la dejamos. Mira, esta pero, tiene algunos huecos. Sí, yo creo que, cógele y después vamos a chequear si está sirve o no. Esos huecos a veces son mala, de, sí, déjala acá. Sí. Los que tienen pudrición a veces son nematodos, como que lombricitos. Ese tiene mucho bebé. Voy a meterlo ahí. No, arráncala y ahora se convierte en abono. Haz un hueco a ver si hay más ahí. Bueno, no hemos llenado todavía el básquet. Necesitamos otra más. Mira, ¿qué tú crees? Esta tan chiquita, ¿tendrá alguna papa? Nope. Ese no produjo nada. Ok, aquí uno se murió. Chequeé a ver si he hecho alguna papa. Muchos gusanitos y cosas, mira. ¿Cómo? ¿Cómo tenía una? Esa está bien rotten. Ajá, esa yo creo que fue la que sembramos. Vamos a buscar una grande ahora. Bueno, una grande no, mira, una chiquita aquí, que está seca. Vamos a ver si tiene algo. Baby. Nada. Estos babies se pueden replantar. ¿Eh? Está buena. Una. No. ¿Qué es eso? ¿Un bicho? Mira. Un centípodo, ¿eh? Vamos a coger una grande ahora a ver qué tal tiene adentro. ¿Esta? Esta es la más grande de todas. Esta va a tener mucho. Wow. Yeah.
y estamos bien saludables. Sí. Y quedaron muchos aquí adentro también. Vamos a sacar esta. Tienen bastante papa para las chiquitas que son. Y nunca llovió, así que bastante bien se dieron. Mira, esta está buena. ¿Ah? Bien, vamos a cortar el video aquí porque yo creo que ya tenemos suficiente para el almuerzo. ¿Tú crees? Sí. Un baby ahí. ¿Cómo las hacemos? Yo quiero sancochado frita. Yo creo que hay como un par de libras ahí, ¿eh? Uh-huh. Ok, vamos. Bye.